Bueno, Carlos, 17º remate rústico de Salado, una edición más, con muy buena cantidad de toros, bien el vientre y bien los toros, dentro con precios del momento. Sí, yo creo que sí, toro satisfecho con la venta de toro y muy contento con la venta de los vientres. 3-4 manos levantadas, yo creo que eso da unas perspectivas que la ganadería está ahí pisada y hay buenas perspectivas del negocio, así que yo creo que bien, me sorprendió la invernada, ya sabíamos de algunos valores, pero bueno, hacienda pesada, hablar de arriba de 11 pesos, de 280 kilos, cuando hace 20 días hacíamos 9 pesos, eso es un número bastante importante, así que, y el toro, como vos dijiste, un toro puntual, buscado, pasaba a los 14, 15, 16, y después el otro toro, el toro de campaña, que es, está caracterizado rústico del Salado, un toro que es rústico, que lo viene a buscar todo el productor que tiene campos duros, y busca ese valor de que pueda ingresarlo con la venta de los terneros, que ha sido deprimida este año. ¿Vendiste Angus, vendiste Hereford, incorporaste Limusín este año? Sí, 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 de un amigo de Oscar Luchesi. La verdad que hacía años que queríamos empezar a hacer algo juntos. Este año se decidió por operar con nuestra firma y bueno, creo que salió más que contento por lo que me expresó él. Así que también creo que bien, mucho toro fue para cruzar, para cruzamiento, así que estamos muy contentos. Bueno, la cantidad de cabañas que tenías, que era importante, donde quedan contentos los cabañeros, creo que el remate fue dentro de... fue bueno. Sí, no, muy bueno, muy bueno. Yo creo que el 13 de Palo, que es un hombre que viaja de muy lejos, de Macachín, La Pampa, yo creo que va a hablar de 7.800 pesos, una vaquillona de ellos. Está bien que es una gran vaquillona. Yo creo que todo tuvo su precio, fue un remate creo que muy lógico, me gustó mucho porque no hubo bien genuino, todos productores, la mayoría, algunas cabañas ayudaron al remate y otras se quedaron con ganas porque ofertaron y no pudieron comprar. Yo creo que hoy la verdad termino muy contento, vuelvo a decirte, con el cierre de la invernada, más que satisfecho. Carlos, gracias y felicitaciones. No, a ustedes. Buenas tardes.